Hola a todos, ¿cómo están? Om Shanti. Gracias por unirse a nosotros en nuestra página de Facebook, recordándoles que también está disponible en YouTube y también va a estar, ustedes pueden suscribirse al mailing list de nosotros a través de nuestra página web. Okay, hoy vamos a hablar de quién tiene la culpa. Wow, eso es un tema un poquito, yo diría, profundo, pero al mismo tiempo fácil de observarnos, ¿no? Porque esto de quién tiene la culpa es algo que oímos con frecuencia y a veces probablemente lo decimos también, ¿no? ¿Y quién hizo esto? ¿De quién es la culpa? Y cuando nosotros hacemos esto, en realidad completamente bloqueamos la posibilidad de aprendizaje de lo que está sucediendo. Porque cuando decimos eso, estamos buscando al culpable. ¿Para qué? ¿Para qué queremos saber quién es el culpable? Porque es diferente decir de quién es la responsabilidad. Cuando decimos culpa y culpable, es porque necesita un castigo. Definitivamente necesita un castigo. Entonces, eso nos llena de un sentimiento en nuestro corazón que no es normal, no es natural. Normal es, pero no es natural. No es natural para nosotros como estos seres que somos espirituales, estas almas hermosas, estas almas llenas de solo cualidades, estas almas que solo tenemos cosas hermosas que entregar. Cuando nosotros bloqueamos esa posibilidad, esa conciencia, inmediatamente creamos unos sentimientos negativos hacia los demás. Y esos sentimientos negativos no solamente están afectando a los otros, esos sentimientos negativos me están afectando a mí más que a nadie, porque no es mi naturaleza. Mi naturaleza es una naturaleza de paz, de bondad, de armonía, de amor, y yo estoy bloqueando todo esto, ¿verdad? Y no solamente con respecto a esta pandemia, he escuchado mucho y me parece hasta gracioso. Algunos pacientes me dicen, los niños grandes, ¿no? Sobre todo los seniors, los que están ya terminando high school, o aquellas niñas que estaban cumpliendo sus 15, lo cual es muy importante para la población hispana, ¿verdad? Porque es cultural. Por culpa del coronavirus, no me pude graduar como todo el mundo. Por culpa del coronavirus, no pude tener unos 15 años como todo el mundo. Y en realidad, eso no nos lleva a ninguna parte, porque incluso el virus, ¿cómo lo vamos a castigar, verdad? Entonces, eso abre la posibilidad de crear pensamientos negativos hacia otras personas, porque el virus no lo podemos castigar, pero hay que buscar a alguien a quien castigar. Y muchas veces eso ustedes lo están viendo en las noticias y esto los coloca en una posición de mucha incertidumbre, de mucha angustia, de muchas preguntas, porque sí, ¿cómo queremos nosotros tener una revancha o queremos castigar al culpable por algo que hizo que me afectó a mí? En realidad, ¿cuánto me afectó? Porque si yo solamente veo cuáles son mis necesidades, mis deseos, ¿verdad? Mis planes, mis, yo estoy actuando en una forma muy egoísta, ¿sí? La que está cansada de estar en la casa, ya no aguanto más esto, esta trapaboca, no puedo respirar, ¿hasta cuándo va a ser esto? Entonces, cuando nos llenamos de todas esas preguntas y toda esa angustia y todas esas cosas que nadie nos puede responder, estamos dando un paso hacia un estado de ansiedad, de preocupación, de tristeza, depresión, muchas cosas, y todos sabemos que eso afecta a nuestro sistema inmunológico, ¿verdad? Todos sabemos eso, no es un secreto de que cuando estamos tristes, deprimidos, ansiosos, nerviosos, afecta nuestras defensas naturales de nuestro cuerpo. Y también nos predispone a ciertas enfermedades, como enfermedades cardíacas, aumento de la presión arterial. Y ya ustedes deben haber escuchado entre las noticias que muchas personas están empezando a mostrar enfermedades mentales. O sea, afectarse emocionalmente, ¿sí? Y yo me pregunto, ¿qué vamos a hacer con estas personas? Porque sí, lo vas a mandar al psiquiatra, bueno, a lo mejor el psiquiatra los va a ver, quién sabe, depende de
cómo ellos estén trabajando. A lo mejor le hacen una medicina, un telemedicine, que es esas medicinas por el video. ¿Qué tanto eso me va a ayudar a mí? ¿Qué tanto me va a dar el alivio que yo necesito en este momento? Entonces, buscar un culpable nunca va a ser una solución de nada, en ningún momento, no solamente ahorita, toda esta situación del coronavirus, ¿verdad? Sino que en todo el momento, en toda la vida, mínimas cosas, pequeñas situaciones, cuando en mi cabeza viene, pero ¿quién hizo esto? ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién? ¿Sí? Yo inmediatamente me estoy creando un estado en mí mismo de desagrado, ¿no? Y de rechazo hacia otra persona y de sentimientos negativos hacia otra persona. O sea, quien quiera que sea que hubiera hecho algo. Una cosa es ser responsable, todos tenemos que ser responsables, por supuesto que sí. Debemos ser responsables todo el tiempo, no solamente ahorita. Pero esta es una oportunidad que hemos estado teniendo todos, si lo empezamos a ver en esta forma, la oportunidad que esta situación con el coronavirus y la cuarentena y todas estas cosas nos está dando para observarnos a nosotros mismos, observar nuestros sentimientos, observar los comportamientos de otras personas y, lejos de rechazarlo, perdonar. Perdonar significa: yo creé un pensamiento negativo para alguien, yo lo creé y nadie lo hizo por mí. Entonces yo soy capaz de quitar ese pensamiento negativo y mirarlo de otra manera. Yo estoy convencida a este punto, después de 3 meses explicándole a las personas en diferentes formas, que hay personas que lo entienden claramente, siguen las reglas, ayudan, cooperan, pero sinceramente hay personas que no lo entienden y no hay que culparlos. No es porque no quieren, es que realmente no hay ese programa en su mente que les permite ver. ¿Por qué razón? No lo sé, no lo sé. A lo mejor algo que ya está ahí, a lo mejor no pueden verlo en una forma práctica para ellos, no lo sé. Pero este no es el momento de culpar a nadie, definitivamente no, ni de señalar a nadie. Si alguien no entiende, a pesar de que nosotros le explicamos lo mejor que podemos, muy importante esto: ¿cómo le explicamos? ¿Cómo le explicamos? ¿Con agresividad? ¿Señalándolos? ¿Culpándolos? ¿O les explicamos con paciencia, con amor, con comprensión, con aceptación de que hay algo que no están entendiendo? Una de las cosas que yo uso mucho durante las consultas es que si alguien pregunta algo que para mí es obvio, yo les pregunto: ok, pero a ver, ¿qué es lo que tú tienes en tu cabeza? ¿Qué es lo que estás pensando? ¿Verdad? Para yo poderte ayudar y poderte decir: bueno, mira, eso como lo estás pensando, lo podemos pensar diferente, míralo de esta otra forma. Por ejemplo, yo les digo mucho: bueno, no te graduaste como los otros restos de las personas, pero esta es la primera promoción en la historia completa del mundo que se están graduando online, ¿right? O a través de los carros, ¿no? Eso me parece gracioso. Les digo: tomen fotos, tomen videos, que el día de mañana, ¿verdad?, vamos a ver esto como una historia. Y nosotros hicimos esa historia, nosotros fuimos parte de esa historia. Entonces, si fuimos parte de esa historia, ¿qué quiero dejar yo grabado en esa historia? ¿Qué aporté yo en esa historia? Sentimientos negativos, culpabilidad, rechazo hacia otros, negatividad. No, yo en esa historia la viví y supe entender qué era lo que yo tenía que aprender en esa historia, cuál era mi parte en esa historia, qué era lo que yo tenía que cooperar para que el día de mañana, cuando me pregunten: ¿y dónde estabas tú cuando pasó la pandemia? ¿Dónde estabas tú cuando el coronavirus? ¿Tú qué hiciste? ¿No? ¿Perdiste el trabajo? ¡Wow! Cuando uno pierde el trabajo es algo muy angustiante, ¿verdad? En ese momento, muy angustiante. Dice: ¡wow! ¿Con qué voy a pagar? Pero a lo mejor es la oportunidad de moverme hacia adelante y conseguir algo mejor en un tiempito, ¿no? O a lo mejor es la oportunidad para darme cuenta: bueno, yo quería, la verdad, este trabajo no me tenía muy contenta,
Pero obviamente, como es nuestra zona de comodidad, nuestra zona de confort, nosotros no queremos mantenernos allí. Y hay muchas cosas en la vida, ¿no? Muchas relaciones, muchas situaciones que no nos gustan mucho, no estamos muy contentos, pero representa para mí estabilidad. Moverme de ahí me quita la estabilidad y eso me pone nerviosa, eso me preocupa. Entonces, es un momento para reflexionar, es un momento para reflexionar mucho y entender y aprender y ver las cosas como un observador, ¿sí? Un observador. Yo soy parte de esta historia, pero puedo observarla de una manera distinta, con esta sabiduría natural que yo tengo, esta sabiduría que tiene esta alma, esta energía llamada alma. Y en esa forma yo voy a poder cambiar el pensamiento. Durante la meditación nosotros fortalecemos esa capacidad del intelecto, que es la parte de nosotros que tiene la capacidad de razonar y decir esto es correcto, esto no es correcto, esto es real, esto es una ilusión, ¿sí? Tomar decisiones como ya no voy a ver más noticias, ya no voy a escuchar más a nadie, ¿sí? Y aprovechar el momento, ¿no? Muchas familias agradecen, y yo lo veo tan lindo, a poder tener la oportunidad de estar con los niños. Sé que también han pasado un poquito de dificultades con las tareas y la escuela online. Pero yo les digo a ellos, pero ¿sabes qué? Era la única opción que teníamos. Y era algo nuevo, y es algo nuevo para todos. Y se hizo lo mejor que se pudo. De otra manera, ¿qué hubiera sucedido? Todos hubieran perdido el año escolar. ¿Sí? No, eso no queríamos, ¿verdad? Entonces es eso, es tener esa capacidad, esa habilidad. Y eso solo lo podemos hacer cuando limpiamos nuestra mente de tantas cosas inútiles que pensamos, de esos sentimientos negativos, de buscar quién es el culpable, de crear todo este rechazo. Cuando limpiamos la mente de todas estas ideas que no son útiles, que son negativas para nosotros y los demás, limpiamos la mente y limpiamos el corazón. Y al limpiar el corazón, entonces podemos ver las cosas distintas, porque ya no estamos juzgando, estamos mirando lo positivo de una situación que fue nueva para todos, para el mundo entero. No fue solo para mí, ni para mi hermana, ni mi vecino, ni mi cuñada, no, el mundo entero. Entonces ya no culpemos a nadie y vamos a ser agradecidos con lo que tenemos en este momento, lo que hemos tenido, ¿verdad? Y lo que vamos a poder tener en el futuro cuando ya regresemos a una nueva normalidad. Entonces, para eso debemos calmarnos y entrar en este espacio interno. En este espacio interno que es el sitio seguro, es nuestro sitio seguro. Nuestro sitio del verdadero ser que somos. Entonces, vamos a hacer una meditación pequeña y vamos a... yo voy a poner una música suavecita y vamos a meditar. Vamos a crear ese espacio y vamos a practicar, ¿ok? Tomamos una respiración profunda. Relajamos los músculos de nuestro cuerpo, empezando por la cara, el cuello, los hombros. Queremos concentrarnos muy bien en este ser que somos y no estar distraídos por el cuerpo. Y nos preguntamos, ¿quién soy yo? En realidad, ¿quién soy yo? Yo soy este cuerpo, este género, esta cultura,
este papel que yo estoy haciendo en este mundo físico, que me tocó en este momento hacer, en realidad, como un ser espiritual, como esa forma de luz eterna, yo estoy más allá de toda la influencia del mundo físico. Yo, el alma, soy un ser de paz. Esa es mi naturaleza. Paz, amor. Sabiduría. Pureza. Felicidad. Como un observador, usando estos ojos como ventanas, veo todo lo que está a mi alrededor, pero lo veo con los ojos del amor incondicional, de la compasión, de la misericordia, de la comprensión. Recuerdo mi eternidad y mi relación con el alma suprema, la fuente suprema inagotable de todas estas cualidades que son mis cualidades, más allá de lo físico. En un espacio de solo silencio y luz, me conecto con esa fuente suprema y limpio mi corazón de todos esos sentimientos negativos que alguna vez acumulé. Limpio mi mente. Pensamientos que no son útiles y me recargo como si estuviera conectándome, bajando esa energía dentro de mí, acumulándola en mí. Agradezco. Aprecio todo lo que está sucediendo. Y traigo la imagen de ese punto de luz irradiando amor, paz, felicidad, armonía, despertar, despertar de la conciencia. Ver más allá de los deseos egoístas. Y es como que estoy abrazando al mundo entero con esos rayos. Y eso va a ayudar a un proceso de sanación, para que sanemos todos juntos, así como nos estamos afectando todos juntos. Solo juntos vamos a sanar. Y manteniendo esa imagen hermosa, irradiando luz, amor y paz a todos, abrazando el mundo entero, regreso a la conciencia de este mundo físico, de este espacio donde estoy sentado, y puedo seguir manteniendo esta imagen. Y muchas veces en el día puedo volver a traer
este sentimiento y esta imagen a mi mente y así ser parte de una hermosa historia, una historia de amor, una historia de unidad, una historia de comprensión. Om Shanti. Mucho gusto en haber estado con ustedes. De nuevo, muchas gracias. Y manténganse en contacto con nosotros, ¿ok? Om Shanti.